sometimes you are faced with things in life. You know, life is offering you an opportunity to do something. And it seemed it was offering Sophie, and when she came to me, she was offering me an opportunity to contribute, give something back. We rescued a school that was going to close, and everything else moved on from there. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi abuela, mis tíos. Bueno, mi papá no vive conmigo. No sé si está bien o está mal. Yo a veces les digo a una de mis compañeras, agradezcan ustedes que no son mayores. Solita yo tengo que hacer los oficios de la casa, tengo que lavar, tengo que arreglar la cama, tengo que barrer el cuarto, tengo que hacer la comida de ellos, tengo que cuidar el tono. Y en eso mi abuelita no quería que yo estudiara. Ella quería que iba a estar con ella, ayudándole a hacer sus oficios. Y siempre me decían que las mujeres tenían que hacer las cosas en la casa y los hombres sí tenían derecho a estudiar. Entonces a mí se me entró la idea en mi cabeza. Para mí los dos eran importantes, pero tenía que tomar solo una. Y mi decisión fue que entrara a estudiar. ¡Dios, tío! ¡Dios, tía! Bueno, Dios. Education for the Children is a charity that's operating in Jocotenango, which is in Guatemala. We have nearly 600 children. We have a primary school, a secondary school, and we have kids with scholarships that go to other colleges and universities. The germ of the foundation started way back in 97, 98. When Sophie watched a fairly hard-hitting documentary about child poverty in various parts of the world. Guatemala was one of them. And she vowed at an early age, she was only 14 at the time, that she wanted to do something about it. So she went and volunteered in 2002. I visited her while she was there. And that's when we came across a school that was going to close. Jocotenango es un pueblo que necesitaba, sin nosotros saberlo al 100%, necesitaba de una organización de esta naturaleza que pudiera ayudar a esos niños. En Guatemala actualmente se dice que la educación es gratuita, pero la realidad para nosotros los guatemaltecos que lo vivimos, la educación es cara, libros muy altos costos, y eso para nuestras familias es difícil. O es imposible poder darle dar la educación a sus hijos. Pretty much everybody who lives in Jocotenango works someplace else. And this is something that has contributed to the danger of Jocotenango, to the violence in Jocotenango, is that there is no real community sense within the whole town in itself. And this has made it the ugly duckling of the whole area. And that's where the most poor people live, where the people in the worst conditions live. Typically, our families live in tin shacks with a mud floor on the hillside. Some of our children live in slightly better conditions, but they really are the poorest of the poor in the society. They're having to deal with gangs, they're having to deal with drugs, and most important, they don't have space. Jocotenango is one solid concrete block. There are no parks, there are nowhere to play. So these kids in themselves are living already in a heavily oppressive environment. What we want is for them to be able to get professional jobs. And for them and their children to be able to lead a better life. And it absolutely has to be through education. Education is the lifeblood of any community. It gives innovation, it gives ability, it attracts work into the area. Que ya no quieren estar viviendo en condiciones infrahumanas, que quieren estar en una mejor posición. Y a veces digo, ¿por qué no existe otro mundo para irme yo en ese mundo? Pero no puedo. Así es mi vida y así tengo que seguir. Y ahí sí que luchando por ser alguien mejor en la vida, luchando por un futuro que va a ser tanto beneficio para mí como el de mi familia. Bueno, yo tenía 15 años cuando empecé con la fundación. Tengo 10 hermanos. Mi papá y mi mamá no saben leer, no estudiaron. Yo quería tener un mejor futuro, no tanto para mí, sino que
porque yo también sabía que algún día voy a tener hijos. Cuando la fundación inició, veíamos mucha necesidad. Afortunadamente, la fundación año tras año ha ido abriendo más puertas, ha ido implementando más apoyo. Nuestra ilusión era tener nuestro propio edificio. Y en el 2010 se logró, gracias al trabajo duro que muchas personas. Without the volunteers, without the supporters, we don't have a foundation. A couple of the biggest fundraisers we've done have been climbing 3 volcanoes to raise money to build our own school. We had to raise a lot of money to build the school, but we had got a perfect place. Pinca La Azotea is the place where the new school has been built, thanks to the persistence of David and Sophie, who bugged us until we actually gave the land and we had proceeded to building the big school. It was a huge challenge, but it was a kind of realization of a dream. Through the years, we've persuaded people that we're here for good. We're not just there for 1 year, 2 years and out like some charities have been. We are a permanent solution. Our school is an amazing space. We've got bright, airy classrooms. We've got 2 playgrounds where the children can play in a safe environment. We've got a library, we have a computer room. We have an audiovisual room. The freedom of movement you get from being in the school and the surrounding areas is quite startling. It's a polar opposite to the areas that they live in. They come through the door and you can see that they feel good about being in the school. They feel secure, they feel free, they feel able to express themselves. It's almost like they have a chance to be children. They enjoy coming to school every day. And they come to school happy, very happy. You can see it in their faces when they come because they know that we are going to take care of them, that we are going to feed them, that we are going to take them to the doctor if they feel sick. And they feel love. Cuando estoy en mi casa me siento encerrada, no puedo jugar, no puedo bromear con mis amigas. Cuando entro a la escuela estoy muy feliz con mis compañeras. Empiezo a bromear, jugar con ellas. Es bien feliz estar en la escuela. Our kids have to face a lot of problems at home, from not having any food in the cupboard to suffering from violence. There's a lot of problems with alcoholism. The foundation tries to help ease those problems so that the children can carry on with their education. We need an integrated solution to education in Guatemala because of the severe conditions that the children come from. We've staffed up the social services department with a head of social services, full-time psychologist. Without a good balance of their mental health, how can they concentrate and how can they do their homework or they can participate if their brain and their bodies are not okay? We started this year a bilingual program, so the youngest children are getting half the day in English and half the day in Spanish. We have a careers advisor to help the students get into jobs after they've graduated from our school. Our goal is that they find something that they like to do and do it good. We don't give up until we know that they are studying, they have a good work, they have a good job, or they are doing something with their lives. For some of the children from the worst families, we give them some breakfast when they arrive. All children receive a mid-morning snack, usually fortified with vitamins, and then they get a nutritious 2-course meal at lunchtime every day. And for some of those children, it's the only food they'll get. The staff that are in the kitchen really care about the children. Es muy emocionante cocinar para los niños y hacer lo que hacemos, ¿verdad? Limpiar, cocinar, servirle a ellos es una parte muy importante, porque ellos cuando pasan por su comida, ¿verdad? Se ve la alegría en sus rostros, ¿verdad? Recibir su comida. Y yo pienso que nos ven como su segunda mamá. Y nosotros también nos vemos igual, ¿verdad? Como que fueran nuestros hijos. O sea que yo tengo 490 y tantos hijos. Yesenia is like the heartbeat of the foundation. She works in the kitchen. She is a mother of some of the children. She is the foster mother at the safe house. And she's also a graduate of the adult education program. So she kind of typifies sort of the breadth of the foundation. Aquí todos los días vienen mamás de los niños a colaborar, a lavar trastes. Nos ayudan a cocinar. Sí, la verdad, sí,
sea, nosotros nos sentimos como en familia. No es nuestro segundo hogar. Por cada niño me mandan a citar, ¿sí? Me mandan una notita, pues ya me vienen. ¿Sí? Ajá, este es muy importante porque no podrían dejar solo a la fundación también, porque tenemos que colaborar nosotros porque están nuestros hijos también aquí y ellos lo necesitan. The impact on the local community is massive. I mean, massive. I couldn't think it of any other way. The foundation is known throughout Jocotenango, and then these kids coming out are going out and teaching other kids that it can be done, that you have the opportunities. La fundación incluso hasta a mí me ha ayudado, ¿verdad? Yo también vengo de algo similar o igual, inclusive que ellos. He logrado hacer mis estudios universitarios, ir creciendo, ¿verdad? Laboralmente dentro de la fundación. I think everybody feels that it is a big family. The staff here, the community in Jocotenango, the donors, the supporters, the volunteers that come out here and help us. I think there's a real sense of you know exactly how much of a difference you're making. I've heard children refer to the school as a family, and that's certainly how it feels as a volunteer when you go out there. Of all the different opportunities that there are, there's a huge value in coming over here. You really can get involved in what seems to be quite a close-knit community, and there's such a scope of needs. There is so much to be gained, and it's a world that generally you wouldn't get involved in, and the richness that's so fulfilling. Whenever we visit Vista Hermosa, where so many of our children live, and you hear cries in English now of our names. I think the kids love their school. I think the kids love the foundation. We are a big part of their lives. The children don't want to go home. It's not because they don't love their mum and their dad. They're going home to a house that's tiny, that will be cold or wet. Vista Hermosa es un lugar muy inclinado, no es apto para vivir. Sin embargo, las personas tienen la necesidad de vivir ahí y no importa los riesgos, las personas necesitan vivir ahí. Es un lugar en donde se puede reflejar la mayor pobreza del área. Buenas tardes. Yo me llamo María Encarnación Aguirre. Yo soy la abuela de las niñas que están allá en el Esperanza. Pues el peligro de aquí es cuando ya viene ya el agua, porque como aquí se derrumba, aquí han habido varias personas que se han quedado enterradas. Una familia de mi nuera, de la abuelita de ellos, de Luis, ellas se quedaron enterradas ahí. ¿Cuántos nietos tienes? Ay Dios, ahorita tengo como unos 40 nietos. Como unos 40 nietos. Y casi todas las niñas de aquí están allá. Otras escuelas las pone uno, pero no es igual. Porque viera que le pedían uniformes, le pedían calcetas, le pedían los zapatos bien lustrados y ahí era muy delicado. Nos sentimos contentos que estén los niños allí. Cuando pasa alguna cosa, ustedes han ayudado no solo a nosotros, sino que a todas las personas nos han ayudado bastante. Every time we came across another need, we try to fill it. Cristian empezó a dormir demasiado. Se empezó a poner de la piel amarillo y ya no quería comer, ya no quería nada. Entonces, don David estaba en ese tiempo aquí, en Jocotenango. Y él pidió que se le hicieran exámenes para ver qué era lo que le estaba afectando. Lo llevamos al hospital, que era San Pablo. Y ahí el doctor hizo un examen de sangre. Bueno, y por esto de la enfermedad, los doctores me dijeron que mi hijo no podía vivir en cuartos de lámina, porque la lámina encierra mucho calor, entonces las defensas bajan. La casa se empezó a construir y nos venimos para acá. Tenemos 5 años casi de estar en Casa Hogar. Casa Hogar ha sido un hogar no solo para mi familia. Cuando hay familias que necesitan estar acá en la Casa Hogar por un tiempo, desde la fundación les permiten, ¿verdad?, estar aquí con sus niños. Recuerdo bien cuando él se ponía muy malo. A veces eran las 12, la 1 de la madrugada. Y Sophie me decía, Yesenia, cualquier hora, no importa, me llamas. Y ella venía.
¿verdad? Yo tenía que despertarla y me daba mucha pena, pero ella decía que no. Y a esa hora íbamos en su carro hasta la capital, luchando, ¿verdad?, con Cristian por 5 años en oncología pediátrica. Ella también ha estado con nosotros y yo les agradezco. A mí no me va a alcanzar la vida para agradecerles, ¿verdad? Porque por Dios, ¿verdad?, la misericordia de Él y el amor que ellos nos tienen, mi hijo está conmigo. Porque esta enfermedad, la verdad, es muy dura. There are many occasions where we've had to intervene and deal with some of some pretty horrific situations. Que a veces mi mamá se iba con otros hombres o mi papá tomaba mucho. Yo tenía que salir a buscar qué comer para mis hermanos, incluso para mí. Tocar puertas y a veces ser rechazado. Cuando llegaba a bolo o estaba malhumorado, a veces a mí era, por ser el mayor, a mí a veces me pegaba o me maltrataba. Mi mamá también era una de que cuando estábamos con ella nos dejaba encerrado con candado, al igual que lo hizo mi papá. Nosotros buscábamos la manera de cómo salirnos para mi hermana y yo, para ir a buscar cosas con qué comer y mantenernos, tanto como a mis hermanos como a nosotros, que a veces, no a veces, sino que hubieron oportunidades que mis dos hermanos pequeños se enfermaron, estuvieron a punto de morir. Hay dolores de diferente naturaleza, pero un dolor en el corazón es algo que lo deja uno pensando qué debo hacer, qué necesito hacer para ayudar a estos niños. Son cosas que a veces quisiera uno por qué, o se hace uno mismo unas preguntas, por qué nací, por qué estoy acá. We intervened and we got the police and the social services to remove the children from the abusive parent temporarily into care. Then we had a hard-fought court case, which fortunately we won, and the foundation now has custody for the 5 children in the family. Cuando llegamos a la casa donde estábamos viviendo, salieron sus hijos, ¿verdad?, de nuestros padres ahora, y nos abrazaron y sentimos nosotros aquel calor que nunca habíamos sentido, qué alegría en el corazón, que a veces solo lo encuentras con una familia que de verdad te aprecia, te quiere o te valora. Back in 2003, 2004, 2005, I could hardly look at a poor house or a kid that was grubby and obviously uncared for without filling up. For me now it's a success. You see the effect you've had on the family or even just one child. And that gets me, because that makes it worth it. Soy muy sentimental. Ver a algunos de nuestros estudiantes graduarse de primaria, de básico y en diversificado es, en lo personal, es un triunfo. Es un triunfo que ellos estén ahí. Ahorita que ya estoy graduado, me doy cuenta de que si en aquel tiempo hubiera dejado de estudiar, no tuviera las oportunidades que tengo ahorita de buscar un buen trabajo o tener el conocimiento que tengo. No sé qué sería de mi vida si no hubiera tenido el apoyo de la Fundación. Y es algo muy bonito, porque es bastante ayuda la que le dan a uno. Y es muy bonito. Como yo, he pasado muchos obstáculos, pero que sí se puede en la vida. En la vida todo se puede. Lo que uno se puede, que se comprometa, se puede. Queremos obtener profesionales que muestren también valores, que muestren principios. Queremos profesionales que sean capaces de mostrar que Guatemala puede ser diferente, que su sociedad puede ser diferente. Queremos líderes comunitarios que sean capaces de levantar a sus vecinos y hacerlos creer en sí mismos. Para mí es un orgullo estar en la Fundación y que me tomen como una persona más que lucha por superarse y que ahí sí que con la ayuda de todos hemos podido salir adelante. Our graduates' children won't need us.
we'll have failed if they need us. But I'm hoping that these families will stay part of the foundation, be contributors to what we're giving for the next generation of children that are coming from the poverty. Yo espero que sí, tenga un buen trabajo. Y si quisiera yo también apoyar a un niño, padrinar un niño, porque como lo hicieron conmigo. You can definitely see the impact. You can definitely see what we've achieved so far, but that is thanks to several hundred child sponsors, thousands of people who've made donations in the past. It's thanks to a massive amount of people who've perhaps done something very small. Go, you won't regret it. You will fall in love faster than you ever realised. It's a dangerous place to visit. You'll come back, your life will be changed, and you'll find it very hard to walk away from the foundation without feeling part of it. It's been amazing, it really has. The next project is to try and build a college. The land is there and we're willing to continue construction. As soon as the fundraising comes in, as far as Azotea, we'll put up the land. As a Guatemalan, I'd really like to thank the donors, because it's thanks to them that my country is improving. Gracias, gracias a la Fundación. Mil gracias. Hoy en día, nosotros tenemos la satisfacción de verlos y decir, wow, qué alegría, qué bueno. Please keep on supporting us. We've achieved a lot in 10 years. In another 10 years, I can't even imagine how much more we're going to be able to do. We've got to keep this going. We've got to improve it. And we've got to get more kids into the school. So don't look back, you've got to look forward.